valorados y muy apreciados miembros del cuerpo de los Sinchis. Esta mañana me encuentro en Masamari con todos ustedes para extenderles el reconocimiento y agradecimiento del Estado peruano, de las mujeres y de los hombres integrantes de la Policía Nacional del Perú, por la labor diaria que realizan ustedes por la seguridad, por el orden interno, por cuidarnos a todos y mantenernos en paz. Mención particular merece el sacrificio de las fuerzas policiales en zonas críticas y de especial complejidad, como lo realizan ustedes, las fuerzas policiales aquí en Masamari. Valorados Sinchis, ustedes están cumpliendo ahora 56 años. Surgieron a mediados de los años 60, donde como estudiante universitario aún en esa época, me tocó ver la gesta contra las guerrillas, a partir de la cual empezó a crearse y se organizó esta unidad muy especial. En un momento fueron las guerrillas, en otro momento fueron los terroristas, y ahora, habiendo superado esas lacras, la tarea de ustedes es no menos importante: combatir las drogas, el tráfico ilícito y el terrorismo que ahora se ha asociado con esta otra lacra, con esta plaga del tráfico de drogas. Estamos muy agradecidos por su compromiso, por su valentía, por su entereza y el ejemplo que nos dan a todos los peruanos. Hoy hemos visto y hemos supervisado la donación de 17 toneladas de explosivos por parte de la SUCAMEC, que serán usados como parte de su capacitación y, sobre todo, de trabajos de interdicción de drogas. Con estos explosivos podrán ustedes destruir las pistas de aterrizaje en las cuales llegan los aviones para transportar la droga hacia otros países y realmente se va a tener un impacto devastador sobre la salud de jóvenes, de adultos, de muchísimas personas, hombres y mujeres, no solo en nuestro país y en la región, sino en todo el mundo. Las muy justificadas expectativas que tiene nuestra población en torno a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, y especialmente el tráfico de drogas, requieren un compromiso firme de todos los peruanos. El gobierno de transición y emergencia que me honro en presidir viene dando todo el apoyo a la Policía Nacional del Perú para que recobre, como lo está haciendo ahora de una manera muy efectiva, la confianza de la ciudadanía, para que vuelva a instalar la idea de trabajar en equipo y que continúe con la mística que siempre ha caracterizado a nuestras fuerzas policiales a lo largo de la historia. Esta confianza es necesaria para que el trabajo de la policía se refleje en la captura de bandas criminales y también en la labor de inteligencia, no solo para combatir, sino también para prevenir delitos, especialmente todo lo referente al tráfico de drogas y a la violencia, que desgraciadamente ha costado la vida a muchísimos dirigentes de nuestras poblaciones nativas en esta zona. El gobierno de emergencia, en cumplimiento de la función que se ha trazado de ayudar a la policía a mantener el orden interno, publicó la ley número 31.124, que modifica un decreto legislativo sobre medidas de control de insumos químicos y productos fiscalizados para la elaboración de drogas ilícitas. Esta ley tiene como objetivo y como fin fortalecer la lucha contra el crimen y mejorar, como ha mencionado anteriormente el general del Castillo, perdón, el general Álvarez, antes de que tomara yo la palabra, como ha mencionado, el trabajo conjunto, el trabajo interinstitucional que ha juntado la labor de la Policía Nacional del Perú, de la SUNAT,
de la SUCAMEC y de muchas otras organizaciones dedicadas a prevenir estos delitos. En unos pocos días más ya tendremos un reglamento que está siendo trabajado por un grupo multisectorial de tal forma de tener el reglamento de esta ley que he mencionado listo lo más pronto posible e institucionalizar el trabajo conjunto. También quisiera mencionar que por gestiones que viene realizando el señor ministro del Interior, esperamos concluir, ojalá en muy breve plazo, las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para la donación de helicópteros que ayuden en la labor de cuidarnos a todos que ustedes realizan. Esta donación permitirá al Perú contar con una flota propia y sobre todo en buen estado para mantener la cobertura de vuelos y fortalecer la capacidad operativa para la reducción del espacio cocalero ilegal. También se han establecido 8 zonas estratégicas de intervención, de acuerdo señalado en la Política Nacional de Lucha contra las Drogas, con el horizonte del año 2030, que ha sido aprobada durante el presente gobierno y busca mejorar las intervenciones en este campo. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional, siguiendo las directrices aprobadas en esta política, priorizarán progresivamente intervenciones en cada una de estas zonas estratégicas para asegurar que se impide el tráfico de drogas, que se impide el comercio ilegal de drogas. También debemos resaltar que la lucha contra el tráfico de drogas no es simplemente una labor exclusiva de la Policía Nacional. Crea problemas económicos, problemas sociales, problemas de salud muy, muy grandes y graves. En este sentido, tenemos que agradecer la labor de diversas instituciones del sector público, algunas asociaciones de la sociedad civil y también algunas del sector privado que han venido colaborando con esta tarea. Además de eso, como ustedes saben muy bien, el problema de tráfico de drogas no es un problema peruano, es un problema internacional, un problema que afecta a todos los países del mundo, aunque muy especialmente a nosotros. En este sentido, contamos con la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y también del apoyo de la Unión Europea, de los Estados Unidos y otros países que se han unido en esta lucha que estamos haciendo contra el tráfico ilegal de drogas y en la que ustedes son nuestros seres en primera línea. Lo que queremos desde el gobierno de transición y emergencia es propiciar y crear las condiciones para una cooperación internacional duradera en la lucha contra las drogas. Esperamos dejar al gobierno que asuma el poder el 28 de julio de este año una ruta clara de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y una ruta para la cooperación y entre instituciones nacionales y también con organismos internacionales y otros países. Asimismo, para complementar la labor de apoyo, hemos dispuesto la dotación de vacunas contra el COVID-19 para los trabajadores de campo del proyecto especial CORA, a fin de garantizar su salud y poder reiniciar las labores de erradicación de cultivos ilícitos a la brevedad posible. Finalmente, quisiéramos agradecer también la labor de la comunidad Masamari, que conjuntamente con las autoridades locales, municipales, con Devida, otra de las instituciones que está dedicada a luchar contra el tráfico de drogas. Agradecemos a todas estas organizaciones de Masamari que están sensibilizando a los jóvenes, a los padres, a los ciudadanos y ciudadanas en general
acerca de la conveniencia y relevancia, más que conveniencia y relevancia, del imperativo de llevar una vida saludable donde la educación y el deporte desplacen al riesgo de involucrarse en el tráfico o consumo de drogas. Esta es una tarea importantísima, porque en situaciones críticas como las que estamos viviendo ahora, como todos sabemos, la crisis económica que ha causado la pandemia de COVID-19 ha reducido las oportunidades de trabajo y de empleo, especialmente para los jóvenes. Por eso, la labor que vienen realizando ustedes, queridos Sinchi, en colaboración con las autoridades locales, las autoridades comunitarias, en dar oportunidades, en educar a los jóvenes, sumamente importante. Además de la labor de prevención de drogas, estamos seguros que la labor social y humana de la Policía Nacional será determinante para el éxito que tendrá nuestro país en lograr estos objetivos. Muchas gracias a todos ustedes, queridos y admirados Sinchi, y a todas las personas que han estado a cargo de los trabajos que realizan ustedes. Muchas gracias. Estoy aquí en Masamari, en esta zona hermosa de nuestro país, no solo para visitar esta base y reconocer el trabajo que vienen haciendo los Sinchis en la lucha antidrogas. También estaremos visitando en unos pocos minutos a un conjunto de comunidades nativas, Ashaninka y Machiquenga, de tal manera de conocer sus puntos de vista. En esta oportunidad hemos venido con 6 ministros, de tal forma de que cada uno de ellos puede escuchar las necesidades, las demandas, como ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo, pero ahora en presencia mía, para constatar directamente lo que se está haciendo y lo mucho que podría hacerse para apoyar el desarrollo de estas comunidades. Estaremos escuchando a 14 de líderes de estas comunidades con la presencia, como he dicho, de 6 ministros. Adelante con las preguntas, por favor. Iniciamos con la primera pregunta. Jimmy Gutiérrez Palacios, de Radio San Juan de Masamay. Muchas gracias. Presidente, si en su gestión se va a seguir erradicando con esta institución del CORA el tema de drogas en esta parte de Selva Central, en el BRAE. Bien, hay un plan de erradicación de drogas. Como ustedes saben, la pandemia ha retrasado algunas operaciones durante el año pasado, pero el plan contempla seguir trabajando en el BRAEM y ampliar esta acción a otras regiones del país en donde empieza o continúa dándose este flagelo. Por lo tanto, sí seguiremos trabajando en el BRAEM, así como lo estamos haciendo en otras zonas de nuestro país. Rubén Farfán, de Radio Amazónica de Satipo. Sí, buenos días, señor presidente. Ahorita aquí en la Selva Central, que estamos preocupados por el tema de la construcción del hospital. ¿Por qué no realmente se tiene que priorizar realmente en el tema de la salud? Porque hay hospitales que realmente están paralizados y hasta ahorita no hay ni una solución, señor presidente, al nombre de toda la Selva Central. Muchísimas gracias por la pregunta. Y me alegro que haya mencionado eso usted, porque no es solo la Selva Central, es el sur del Perú, es el norte del Perú. Lo que hemos visto, desgraciadamente, es que muchos proyectos de inversión que van en beneficio del pueblo han sido preparados con expedientes técnicos, con estudios de factibilidad que no eran correctos en tanto al costo y en tanto a las características de estos hospitales, e incluso carreteras y otras instalaciones de infraestructura. Esto se debe a que en gobiernos pasados lo que hemos visto ha sido un apuro muchas veces por hacer obras sin contar con los estudios adecuados, y esto ha llevado a peleas y disputas entre los constructores y el gobierno regional o el gobierno central.
estamos haciendo todo lo posible por avanzar en entregar sobre todo aquellos hospitales que ya están construidos en más de 95%. La semana pasada el gobierno dictó un decreto de urgencia, el que permite recibir parcialmente aquellas obras que están casi listas. Y, por ejemplo, esto nos permitirá recibir un piso en el hospital de Cañete, que está a 98% construido, pero por pleitos entre el gobierno regional y el constructor no se podía hacer entrega. Entonces, lo que esperamos hacer es no solo en la región de Lima provincias, donde está Cañete, sino en muchas otras regiones, en Cusco, en Junín, en Ucayali, ver aquellos proyectos que están a punto de terminarse y ver si por lo menos podemos habilitar algunas zonas para atención primaria o, como en el caso de Cañete, para camas UCI. Pero estamos haciendo lo posible en el corto tiempo que tiene el gobierno de transición y emergencia para culminar al menos parcialmente aquellos proyectos que están a punto de servir a la ciudadanía, como son los hospitales que usted ha mencionado. Tercera pregunta, Luis Felipe Quintana, Radio Integración de Satip. Muy buenos días, señor presidente. Bienvenido a Masamari, a la provincia de Satip. Mi pregunta iba concerniente a las vacunas. Usted mencionó, sabe usted bien que la región Junín está en alto extremo riesgo. Entonces, queríamos ver cuándo se va a llegar las vacunas para las personas, ¿no?, de la tercera edad en completo, y también a los medios de comunicación, que cumplimos un gran rol dentro también del, ¿no?, de la primera línea, señor presidente. Bien, muchas gracias. Ya se tiene el plan. No tengo conmigo el detalle. El señor ministro de Salud está ya en camino a la próxima reunión que tenemos. Pero lo que sí puedo decirle es que ya se tiene programado hacer entregas de vacunas a todas las regiones. Algunas de las dificultades que tenemos es que las vacunas que estamos recibiendo en mayor cantidad son las vacunas que produce la empresa Pfizer. Y estas requieren un nivel de exigencia muy alto en cuanto al frío. Deben mantenerse a menos 60 grados centígrados. Imagínense eso ustedes, ahora que tenemos este hermoso calor, este hermoso sol aquí en Masamari. Es un frío extremo y son pocas las instituciones que tienen esa capacidad. Se está ampliando. Anteayer hemos estado visitando en Ancash, en Huaraz, un lugar donde ya se instaló con la colaboración del gobierno central y del gobierno regional un ultracongelador. En la medida en la cual tengamos más ultracongeladores que ya han sido ordenados por el Ministerio de Salud, será más fácil repartir las vacunas de Pfizer que nos van a llegar en gran cantidad. Ayer se ha firmado un nuevo convenio para que lleguen 12 millones de vacunas Pfizer antes de fin de año. Pero además de eso nos van a llegar las vacunas de AstraZeneca, seguirán llegando las vacunas de Sinopharm, que no requieren un frío tan extremo y requieren la capacidad de refrigeración que tienen todas las regiones de nuestro país. Y lo que estamos haciendo es dando todas esas vacunas prioritariamente a las regiones que no han podido mejorar su infraestructura de cadena de frío al nivel de la exigencia de estas vacunas. Pero no se preocupe, ya nos llegan en mayo las dosis de AstraZeneca, que van a ser 1.096.000 dosis. También nos va a llegar otro lote de Sinopharm por 500.000 de dosis, y estas son las que se repartirán a todas las regiones del país. Cuarta y última pregunta, Radio Revolución, Kelsin Avenue. Señor presidente, bienvenido a esta tierra de Satipo, Selva Central, tierra del café, del cacao y de los ricos cítricos. Presidente, Satipo tiene 9 distritos, de los cuales muchas comunidades nativas. En esta pandemia, diario se está muriendo nuestra gente por falta de plantas de oxígeno en nuestra provincia de Satipo. Satipo solo tiene como distrito solo una planta de oxígeno que no abastece a nuestros enfermos de COVID, quienes están hospitalizados y quienes no lo están hospitalizados. Satipo requiere con urgencia una planta de oxígeno, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su comentario.
Simplemente quisiera indicar que el problema de oxígeno es un problema que tenemos a nivel nacional, un problema serio y grave. Sin embargo, estamos haciendo todo lo que es posible para poder satisfacer las necesidades de oxígeno medicinal. Cuando llegamos al gobierno el 17 de noviembre de 2020, teníamos 63 plantas de oxígeno, 63, que producían alrededor de unas 40 toneladas diarias de oxígeno medicinal. Ahora, a menos de 6 meses, tenemos más de 175 plantas. Hemos más que duplicado, hemos multiplicado por 2.5, dos veces y media, las plantas de oxígeno que existían cuando llegó el gobierno de transición de emergencia. Y de producir 40 toneladas métricas diarias, estamos produciendo ahora 201, 5 veces más. Pero esto no es suficiente, como usted con toda claridad lo plantea. Por eso estamos en el proceso de adquirir unas 20 plantas de oxígeno más, además de estamos estimulando la cooperación que ustedes conocen muy bien del sector privado, estamos importando oxígeno de Ecuador y de Chile, estamos importando plantas de oxígeno de Europa y esperamos que esta escasez de oxígeno, que es realmente un problema generalizado en todo el país, que continúa a pesar del enorme esfuerzo que hemos hecho, quintuplicar la capacidad de producción de oxígeno medicinal. Seguiremos trabajando y esperamos que en los próximos días podremos aumentar muchísimo más, ya no a 201, sino a 250 toneladas métricas diarias, que ojalá alcance para cuidarse, para cuidar de todos los que han caído enfermos gravemente del COVID-19. Pero no olviden, además de la vacuna, además del oxígeno, además de la cama UCI, lo más importante para combatir la pandemia son las medidas de cuidado personal y de cuidado social. Utilizar bien la mascarilla, cubriendo nariz, boca y barbilla. Lavarse las manos con gel, con alcohol o con agua para evitar traspasar el virus de los unos a los otros. Mantener una distancia social de tal manera de no aglomerarnos. Estar en espacios ventilados como el que estamos ahora al aire libre. Sin esas medidas de cuidado personal y cuidado de la comunidad, hagamos lo que hagamos, vamos a tener problemas, porque ya sabemos a ciencia cierta que el COVID se transmite por partículas pequeñas que flotan en el aire y que si no usamos las mascarillas y estamos infectados, podemos contagiar a todas las personas alrededor nuestro. Por lo tanto, además de oxígeno, además de camas UCI, además de la vacuna, una de las cosas más importantes, queridos ciudadanos, queridos habitantes de este tipo, son las medidas de cuidado personal y cuidado social. Muchísimas gracias.